Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... Uy, qué miedo ir por el bosque a esta hora. Y el pederasta responde... Pues imagínate yo, que tengo que volver solo a casa. ¡Guardia Civil! ¿Qué cojones pasa aquí? Es todo lo que tiene la Guardia Civil. ¿Es sospechoso? Uno, pero sin una prueba de ADN no hay forma de saberlo. Oye, Matilde, no quieres volver al truyo, ¿no? El mismo modus operandi que las anteriores. El hijo de puta le ha cortado la cabeza. Tío, por favor, tranquilo, tío, por favor, tranquilo. Déjame en paz una vez, que no he hecho nada. Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando. Por tu culpa mataron a mi hija. ¿Tú sabes que acabarás en la cárcel? Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Para que si por el camino se muere, porque le falta el aire, o porque no tiene sangre, tampoco me voy a poner a llorar. Te voy a hacer todo lo que le has hecho a las niñas. ¿No crees que deberíamos pensar una estrategia? ¿Estrategia? Sí, una estrategia, no sé, tipo poli bueno, poli malo. No me parece bueno. Es el móvil de Sargento Alonso, ha estado aquí. ¿Cómo, Sargento? ¿Uno de los nuestros? Si crees que no puedes enviar a un agente a la cárcel, este es el momento de decirlo. Contaré hasta tres. Uno, dos... ¿Dos y medio? ¿Te queda mucho? ¿Me traigo un saco a dormir? No me pienso mover hasta que me expliques qué está pasando. Si sigues adelante con esto, no va a haber vuelta atrás. ¿Qué pasa si dice la verdad? ¿Me vas a matar a mí también?